Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Auto Estéreo. Un placer saludarlos como siempre. Hoy vamos a platicar sobre las minivan, ¿no? Cómo anda ese mercado. Y en especial eh, vamos a poner atención en la Chrysler Pacifica que conduje este fin de semana en Los Ángeles y que está por llegar al mercado mexicano. Iniciamos. En zona 3, todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu autoestéreo con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo. Un placer saludarlos como siempre y saludar también a mi querido amigo Alonso Maldonado cómo estás Alonso muy bien Sergio buenas tardes tú cómo estás también muy bien muchas gracias oye pues anduve muy minivanero el fin de semana como tú bien lo sabes sí pero qué rico no o sea es, es padre es padre las minivans mira fue por supuesto a mí, a mí me parece que las minivan y las guayin son dos segmentos abandonados por la moda eh, de una manera que me parece triste. Uh -huh. La moda a veces impone sacrificios y, y yo creo que en, en estos dos casos específicamente hablando sacrificaron dos muy buenos productos porque un aguayín tú tienes todas las ventajas de las SUVs, bueno excepto la altura, sí. eh, con ventajas extras precisamente por no tener la altura, uh -huh. una ventaja extra del menor consumo, menor peso, más estabilidad, etcétera, ¿no? Y las minivan son como... Las minivans son los verdaderos crossovers. Uh -huh. o sea, está entre uno y otro. Uh -huh. Tiene el verdadero espacio para siete o ocho personas. Está en una minivan más que en una Pilot, en una CX9 uh -huh. o en una Highlander. Está en una minivan. En la tercera fila de una minivan estás a todo dar. Sí. Súper bien. Y tienes buen lugar para equipaje. Más que en un Explorer, por ejemplo, normalita, ¿no? Cuando usas las tres filas, obviamente. Sí. Y si usas solo, do, solo dos, pues tiene mucho más espacio. Y ese fue mi caso, era un viaje familiar, ¿no? fui, fui, éramos cuatro personas, ¿no? eh, con yo y tres mujeres. ¿no? Entonces, imagínate <laughs> la cantidad de maletas sí, claro. que regresaron en esa camioneta. Y era necesario algo, algo por el estilo. ¿no? Me, me vino muy bien que Chrysler estuviera a punto de lanzar en México la Pacífica. Eh, por eso la solicité a nuestro amigo Miguel Ceballos. Un saludo a quien sí, que si nos escucha. Y, y pues ahí anduve con la camioneta, ¿no? Me gusta en la mayoría de los puntos, pero no en todos. Pero, mira, antes, un poquito antes de entrar a platicar de, de, de la, la Pacífica como tal, uh -huh. eh, ¿te acuerdas de la Lady Winston? Sí, ¿no? claro, o sea, por supuesto. Sí, de sí, sí. descritas en. En prosa más que en verso, por Guadalupe Loesa, ¿no? Sí, o sea, las, las Lady Winster que, que era, y digo, yo tuve familia que eran Lady Winster, tías que fueron Lady Winster, uh -huh. y que tra se transformaba totalmente su forma de, de conducir al volante en una minivan independiente, uh -huh. porque ya era más alta. Uh -huh. ¿Por qué pasaron de las Hueyins en ¿A ese a caso minivan? a las minivans? Entonces uh -huh. ya era es, es Winster, sí, es lujosa, sí, sí. es espaciosa, sí. incluso me tocó viajar alguna vez en ellas y es muy cómodo. Y, y como tú dices, generalmente el manejo es un poquito mejor que, que, que algunos crossover, como por ejemplo Pilot. Y tú te vas a ver Odyssey y Pilot, por ejemplo, Odyssey están... Ya son tan parecidas. Sí, y Odyssey empieza en 457 mil pesos más o menos, Ajá. mientras Pilot comienza en 570 mil pesos en México por lo menos. Y estoy seguro que, que hay gente que dice, ah, es que yo quiero una Pilot, pero no me alcanza, Tengo a lo mejor además me alcanza, tengo 500 mil pesos de presupuesto. y... Vete por una Odyssey, y, sí, o sea, y, y pero... no la tienen en el, en el radar porque... Porque es minivan, Ajá. porque se ve como un coche de ñora. O sea, <laughs> sí. es, es terrible. Es, es, es de este tipo de sacrificio específico que, al que me refiero. Es a este tipo específico de sacrificio al que me refiero. Porque son, son más bajitas que uh -huh. una SUV. Entonces es más fácil subir y bajar uh -huh. a ellas. Uh -huh. Al ser más bajas, también tienen un centro de gravedad más bajo, son más estables. Sí. Al no tener pretensiones de aguantar baches, que muchas de las SUVs o crossovers son más pretensión que realidad su, su resistencia a los baches. Eh, la, las minivan, al no tener eso, pueden ser más suaves. Uh -huh. Entonces son más cómodos para todo el mundo. El espacio es mejor aprovechado porque es una caja sobre rueda. No tienes ningún. Claro. Eh, prácticamente ningún. Eh, como, como te diré. No, el choque aerodinámico, ¿no? bueno, no, perdón, no el choque aerodinámico, sino el, el, un espacio desaprovechado porque es una caja. Entonces todo lo. Sí, y no, tiene, y no tiene pretensiones de ser. Eh, distinta de ser, hay absolutamente innovador en diseño uh -huh, ni nada, uh -huh. o sea es, es lo que es y tan tan, ¿no? claro y esa, esa parte de la minivan me parece padrísima, pero desafortunadamente la gente por el tema del que dirán, ay no, cómo me voy a ver manejando una minivan, sí, pero y fíjate y, y son incluso hasta más equipadas o, me, o con yo me acuerdo mucho, habíamos subido a una Siena, la versión Non Plus Ultra, y parecía cabina de business class o de primera clase de uh -huh. un avión Airbus el más grande, ¿no? O sea, tenías uh -huh. una pantalla widescreen enorme, el asiento se reclinaba totalmente, el de la segunda fila, uh -huh. eh, piel, o sea, incluso el, el techo tenía el techo solar también uh -huh. trasero, o sea, elementos muy muy lujosos y que y que lo tienes en una minivan y que, y que se disfrutan mucho y que para viajes largos creo que es uno de los mejores eh, eh, vehículos para disfrutar un viaje largo, ¿no? O sea que, que oye, ¿por qué no hacemos de veras hace otra Ahora el Veracruz Vallarta en una, en una, en una minivan, minivan ah, sí, estaría claro, padrísimo. Sí. O sea, porque también te mejora un poquito consumos te mejora, como mencionas, la estabilidad. Es. Son, son grandes coches que desafortunadamente han sido, han sido víctimas, literal víctimas, uh -huh. de los crossover y de la moda de los crossover, ¿no? Exacto. Porque... Como dices, ¿quién quiere verse allá asociado a una minivan? Uh -huh. Como con los Station Wagon. Y me acuerdo la otra vez que platicábamos y. y de los Station Wagon y del Cross Golf y todo eso, que me dices así, pero es que hasta nosotros los periodistas decimos, ¡ay, qué bonitos son! Pero ni nosotros las compramos. Sí, o sea. Así es. es, es ¿Por qué? Sí. Pues porque, oye, incluso hasta las marcas te lo, te lo fomentan. Oye, mejor llévate, no sé, la T1, ¿no? O sea, uh -huh. y, y te empiezan hasta ellos mismos a convencerte de decir, no, pues sí cierto. Mejor de una vez el. el doy el, el brinco entre comillas porque en realidad creo que no es un brinco es brinco al subirte por la altura Ajá. pero de que sea un brinco de que te estés comprando un mejor coche como tal creo que no es no es tanto por ahí no es correcto así es y, y sí me parece triste que, que se haya digamos la realidad se haya impuesto de, de esta manera hacia la eh, con ese tipo de vehículos no porque yo me acuerdo una, un comentario de la revista británica Car uh -huh. sobre el Fiat Múltipla, uh -huh. que es un coche que fue muy poco exitoso ante el público porque era considerado feo, uh -huh. pero era absolutamente cómodo. O sea, yo llegué a andar en, adelante, en medio, uh -huh. porque el asiento delantero era para tres personas ibas cómodo, adelante en medio, o sea, es como ir cómodo en un asiento de medio de un avión, o sea, es sí. no, no esperas ir cómodo y yo iba cómodo o sea, y, y no soy chaparrito ¿no? Uh -huh. y, y el comentario de la, de la revista era eh, el, la gente no sabe lo que se está perdiendo uh -huh. entonces yo siento que con la minivan o con las minivan de una manera general o minivanes si quieres eh, la gente no sabe lo que está perdiendo sí. son amplias, son cómodas, son más estables son, son buenísimas. Son hasta potentes, porque sí. tienen motores muy potentes. En la Pacífica, por ejemplo, son 287 caballos. Sí. Es, es lo que tiene un Audi S3, 10 caballos menos de lo que tiene un Audi S3, por Así ejemplo. Es. ¿no? Tres caballos menos. ¿no? Tres sí. caballitos menos, 287 caballos. Sí, sí. O sea, es, sí, es más pesada que un S3. <laughs> sí, okay, obviamente. obviamente. Pero, <laughs> de nuevo, el S3 sí pretende ser algo deportivo, esa no. Y los tiene. Y los tiene. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es una pena lo, lo que está pasando. Ahora, yo pedí, todavía no recibo la información, a, a la gente de Chrysler en Estados Unidos, cuál es el tamaño del mercado de minivan en Estados Unidos ahora. Yo me acuerdo que la última vez que lo cheque, pero hace cosa de 5 o 7 años, era un mercado estable alrededor de 400 mil vehículos al año. O sea, era un mercado todavía grande. Uh -huh. O sea, el, ese mercado solito es 25 a 30% del mercado mexicano. Uh -huh. Completo, ¿no? Solo de minivanes. Entonces, por eso todavía están ahí eh, Chrysler, obviamente, la, la inventora esa. Así, Chrysler tiene casi el compromiso de seguir fabricando sí. las, eh, las minivan Y ahora con la Pacífica es, es, es la nueva. Honda con la Odyssey, Toyota con la Siena, está Kia con la Sorento, mm. ¿no? La, eh, no, la, eh, no, so, ¿no? La. No, la. No, no es Sorento, Sedona. Sedona. Eh, Kia con la Sedona. Eh, y creo que ya, no sé si Nissan tenga Quest. Creo que sí todavía, se vende que todavía ¿no? Quest sí, todavía, no Sí, No estoy seguro si Nissan todavía tenga la Quest, pero son por ahí esos cinco, a lo máximo seis opciones serán. Y, y entre ellas se divide en eso, pues, oye. Digamos que la que vende menos venderá sus 40 mil, 50 mil, ¿no? Pues nada es, mal, o sea... Es más de lo que vende Renault en México, por ejemplo. Exacto, ¿no? el doble de lo que vende sí. Renault en México, ¿no? Entonces, es... Vaya, es, son muy buenos productos. Ahora, yo manejé y me dio una cierta tristeza que me hubiera tocado la versión básica. Tú te fijas que la gran mayoría de los casos nos tocan las más uh -huh. equipadas, ¿no? Uh -huh. Y, y a veces reclamamos que nos tocan las más equipadas o los más equipados porque quisiéramos sentir el básico para ver qué es lo que la gente realmente va a tener. De alguna manera me sentí un poco frustrado de que no fuera la Limited que va a ser la más equipada, pero no estuvo tan mal, ya sabes, no estuvo tan mal. ¿Por qué? Porque cuando ya maneje la Limited, estoy seguro uh -huh. que en el lanzamiento que va a hacer Chrysler en México aquí a principios de noviembre. Vamos a manejar puras límites. Sí. Eh, ahí eh, ya voy a saber la diferencia y nadie más que yo va a saber sí. esa diferencia. Sí, ¿no? y ahora también te voy a decir algo. O sea, la, y, y el que no te haya gustado que fuera la básica no es por, porque dijeras, ah, yo quería la más equipada, sí, no. Sí, no, no, quería conocer, porque finalmente el lujo, uh -huh. digamos, las innovaciones que pone Chrysler, como una aspiradora, por ejemplo, uh -huh. que viene incluida, viene en. En la más equipada. Sí, claro. Uh -huh. Y que también va a ser la que se va a vender. Oh, bueno, va a ser la que se va a vender en la. La única, yo creo que va a ser la única. Yo versión. creo que va a ser la única, porque probablemente las básicas sigue siendo tan en contra. Ah, mira. Híjole. Eh, ¿Qué te digo? Es lo más probable, ¿eh? No está confirmado. Y es la misma persona que le cambia los nombres al, y las marcas, ¿verdad? Yo creo es la que es muy probable, <laughs> sí. Mejor vamos a un corte, ¿te parece? <laughs> Nuestros teléfonos 31 22 42 4266 31 22 42 66. Número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Y ahorita vamos a un corte y regresamos con más aquí en Auto Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en la cochera. Alonso, tenemos entrevistado hoy. Sí, tenemos en la línea a David Velázquez, quien es gerente regional de producto de Infinity para México. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, David. ¿Cómo estás, David? Todo perfecto, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, ¿de qué vamos a platicar hoy, David? Pues mira, les voy a platicar de Q60, es el, el lanzamiento más reciente que, que ha hecho la marca Infinity en México y a nivel global. Por ahí a finales de septiembre se presentó en San Diego, en un lugar maravilloso que se llamaba Rancho Valencia, y bueno, fue la presentación oficial del producto a nivel global. ¿Y cuándo cuando nos vas a mandar uno para probar como se debe? Mira, eh, llegan, empiezan a llegar a principios de 2017. Eh, me, me pongo aquí de acuerdo con el equipo de, de PR de, de Infinity. Para falta, que, mucho, ¿eh? lo sí, que falta mucho, ¿eh? Sí, no queremos, Alonso y yo no queremos esperar hasta 2017, David. <laughs> Oye, es que es después de haber bonito. manejado el Q50-400 ese. Exacto, o sea, espérame, ya, ya nos dejaste la probadita y ahora nos vas a querer esperar hasta enero. <laughs> Ya, no falta mucho, falta un, pa, un mes y medio y en diciembre nos entretenemos con las fiestas navideñas. Órale pues. Oye, pero eh, a ver David, platícanos las características, ¿qué versiones vas a traer de Q60 México? Mira, de Q60 México llega solamente una versión, eh, así se decidió por porque lo, queremos, lo que queremos entregar al mercado mexicano es lo mejor. Eh, las tres principales características de este vehículo es eh, incorporar un motor de seis cilindros eh, denominado BR30DDT. Este motor ya lo conocen porque es el, es el mismo que está aplicado para Q50. Entonces, a nivel general, es la joya de la corona dentro de la compañía. El de 400 es, caballos, ¿eh? Es correcto. Es el motor más ligero, el más potente y el más limpio que ha tenido Infinity en su historia, eh, desarrollado a partir de motor BQ que es antecesor. 400 caballos de potencia, 350 libras pies. Eh, sistema de inyección directa, sincronización de válvulas y está complementado por una caja de siete velocidades que tiene un sistema que nosotros denominábamos ASC, que es Adaptive Shift Control o Control Adaptativo de Cambios, que es capaz de medir las aceleraciones laterales del vehículo para eh, hacer los cambios en el momento específico y en el momento adecuado para no mermar el rendimiento del vehículo. Oye, el coche Entonces, es precioso, ¿no? Sí. Es pre sí. Exteriormente es precioso. Eh, se logró gracias a, a, a nuevos sistemas de manufactura que están incorporados en la planta de, de Tochigi, una inversión importante en las cámaras de pintura, en las cámaras de en toda la parte de producción, y bueno, eh, es, un concept, es un vehículo realmente fiel al concepto que se presentó en 2015 en Nayas. Pero déjame te platico otros dos puntos eh, importantes a mencionar del vehículo. El, la, la dirección electrónicamente asistida, el Q60, no lo tiene ningún otro vehículo de la marca, es la segunda generación, eh, no tiene elementos mecánicos y tiene siete, siete elementos o siete configuraciones posibles para manejo. A destacar, la configuración Sport y la configuración Sport Plus. ¿Qué es lo que hace? Simple y sencillamente mejora o es una respuesta inmediata de la orden del conductor hacia las llantas. Para ponerte un ejemplo, un par de ejemplos, en modo Sport, a 100 kilómetros por hora, la, es capaz de responder un 4% más rápido y a. Y en el modo Sport Plus responde en un 12% más rápido. Y es un sistema que va, pues es capaz de hacer hasta mil correcciones por segundo. Oral. Con esto lo que buscamos es solamente un manejo eh, natural, pero sin fatiga y sin ruidos innecesarios de, de, del, del, del camino. Y está complementado por una nueva tecnología que es la suspensión dinámica digital. Esta tampoco la van a encontrar en ningún vehículo de la marca, es el primer vehículo que la ofrece. Se está comunicando todo el tiempo con el sistema de dirección y lo que hace eh, la suspensión dinámica digital es capaz de modificar eh, a través de válvulas el líquido que va hacia, la, hacia los amortiguadores para ofrecer una suspensión más suave o una suspensión más rígida de acuerdo al, al, al manejo que escoja la, el, el cliente. ¿no? Entonces estos tres elementos son como las innovaciones en términos de tecnología más importantes que está incorporando el vehículo. Y estoy seguro que ahorita nos vas a decir el precio, ¿verdad? Sí, por, para ir, sobre todo David, para ir viendo si nos alcanza. Eh, mira, no todavía no tenemos el. Ay, David. <laughs> Pero, este, lo importante a mencionar es que como como marca estamos comprometidos a ofrecer el mejor valor por el dinero del cliente. Y es un vehículo bastante bastante competitivo. Eh, en su momento G37 y G35 que son los predecesores eran líderes del segmento. Y para Q60 no esperamos menos, ¿no? Esa es la misión de Q60, no en México, sino a nivel global, ser líder del segmento de CUPS. Perfecto. Bien. David, te agradecemos mucho, ya se nos fue el tiempo y luego seguimos platicando. Lo esperamos aquí antes cuando de fin gusten. de año, ¿eh? Muchísimas gracias por el por el tiempo y cuando gusten, con todo gusto platicamos. Encantado, un abrazo. David. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Oye, concluyendo el tema de, eh, de las minivanes, uh -huh, ¿no? que uh -huh. hablábamos del primer corte, y, y ahora, digamos, yendo más específicamente a, a la pacífica, manejar, man, manejar la versión austera de la camioneta ¿no? me, me quitó el, el conocer varias uh -huh. de las innovaciones que están en la, en la versión más equipada, ¿no? en, en la versión Limit, seguramente, como decíamos, es la, es la que va a llegar a México. Y. Pero no, fue suficiente para ver que sigue siendo un buen vehículo. ¿sabes? Sí. Sigue siendo una buena camioneta, es cómoda, es agradable, muy buena potencia, ¿no? 287 caballos, una caja de nueve velocidades que no se lleva mal con el motor de seis, pero tiene sus brinquitos todavía raros, raros a veces. Todavía se siente o sea, rara. Todavía hay momentos en los que dices, ¿qué pasó aquí? Y fue ahí un brinquito raro de la caja, ¿no? Pero... Es un buen producto en general, yo creo que Chrysler, eh, si, si la básica es buena, uh -huh. estoy seguro que la, la equipada va a ser mucho mejor, ¿no? Aunque tengo entendido que la Limited aquí va a costar, creo que, 850, 860 mil pesos. si sí, no va a ser nada accesible, bueno, no va a ser lo que nos tenían acostumbrados las Minivans, estamos platicando, por ejemplo, dice empieza empiezan sí. 450, 470, así ah, más o menos de lo que me acuerdo. casi al doble. ¿no? Al doble, sí, y, sí. y, y ok, Puede tener muchísimo más equipo y lo que tú quieras si es más nueva. Sí, pero sigue, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, eh, para transportar a la familia con comodidad, espacio, etc. Tienes casi lo mismo con la mitad del precio. Si es que el precio va a ser ese. Uh -huh. Vamos a ver si es así o no. A lo mejor mi información está mal, ¿no? Pero que, por lo que hemos visto últimamente en FCA como que el precio sí va más hacia lo... La, hacia hacia por arriba encima. que hacia pues sí, 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 sí. Oye, sí, y también... Pues bueno, también ya esperamos más información, pero les quiero comentar que en Honda, González Gallo y Honda Galerías no tengan miedo de estrenar un City 2017 con mensualidades desde 2.515 pesos o una HRB 2016 con mensualidades desde 3.153 pesos. Protecciones contra zombies no incluidas. Visiten a nuestros amigos de Vanguardia en González Gallo 439 o Avenida Vallarta e frente a Plaza Galerías, dos agencias más del grupo Vanguardia. Consulten términos y condiciones con su asesor de ventas y aplica con Honda Finance al 31 de octubre octubre. Muy bien, pues ya prácticamente nos vamos. ¿no? Eh, quedes atentos, en esta semana vamos a tener obviamente más novedades aquí en Autoestéreo. Mañana eh, vamos, pasado mañana de hecho, vamos uh -huh. a estar Alonso y yo manejando los nuevos Mazda 3 2017, uh -huh. ¿no? que en términos estéticos ofrecen cambios muy ligeros realmente, pero en términos de equipo y de valor precio, Mazda promete que va a haber más. Esa es la parte que estoy esperando, Alonso. ¿Va a tener cambios a lo Audi? Así como los cambios estéticos de... Ah, le subimos un poquito aquí. Casi le hasta menos que eso. ¿Sí? Sí sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Casi hasta menos que eso. Pero aparentemente va a haber buenas noticias en términos de seguridad y valor por tu día. Ojalá y así sea. Vamos a esperar, ¿no? Así es. Muchas gracias, amigos. Nos vemos aquí mañana en Autoestéreo, 3.30 de la tarde.